feel so uninspired. All the songs that I write are about you. You're not about me anymore. You're standing. Bienvenidos a un nuevo programa de Caballos Criollos. Hoy tenemos para ustedes la primer parte de la Expo Curuzú Cuatiá, categoría B Pasaporte, credenciadora mixta del Freno de Oro y clasificatoria de rodeo. Soy Lucía Trotz y Caballos Criollos, 20 años, empieza así. Así ha finalizado en la pista central de aquí del predio de la Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá, la jura morfológica, obviamente a cargo del señor Martín Rocha. Martín, realmente una exposición extraordinaria, realmente para todo lo que fue el nivel de ejemplares que estuvieron presentes aquí en la pista y a cargo de tu jura. Una exposición con mucha cantidad de caballos. Tuvimos que hacer un gran trabajo para lograr las filas en el campeonato, pero bueno, creo que después de 2-3 días que estuvimos jurando, logramos sacar los que a nuestro criterio fueron los mejores. Entrando en tu fallo, Martín, quería que me digas, comenzamos con las hembras, en el gran campeón hembra, reservada tercer mejor y cuarta. La yegua campeona en Picasso, una yegua de muy buen volumen, una yegua con muy buen descenso de costilla, buenos bajos, aplomada, una yegua bastante correcta, con muy buena preparación también. La reserva una potranca. Una potranca de mucha clase, muy sellada. De adelante tenía un cogote, una cabeza, una paleta notables. Era un poquito, como dije en la jura, me hubiese gustado una grupa un poquito más larga, pero una potranca bastante correctita. La tercer yegua es una yegua de muy buena silueta, tremenda potranca mayor creo que fue, con muy buena grupa, buen lomo, pero bueno, una yegua que le castigó un poco sus aplomos en las manos y sus faltas de no unos andares tan buenos como hubiese gustado para ese nivel de la competencia. Y la cuarta yegua, una colorada linda, una yegua correcta, de buen tronco, buena estructura, por ahí un poquito menos clasuda que las otras tres, pero también buena yegua. Yo creo que eran cuatro ejemplares completos. ¿Entrando los machos? Bueno, los machos a un nivel, unos escalones arriba que las hembras. El padrillo campeón, un gateado. Un padrillo que, si mal no recuerdo, ya había sido premiado en Palermo. Un gateado muy correcto, de buena grupa, buen lomo, muy buena estructura, buenos desplazamientos. La verdad, un caballo que estuvo varios escalones por encima del resto. El reservado un vallo encerado, un caballo de mucho sello, mucha clase, cabeza, cuello, lomo. Realmente un caballo que se fue agrandando en la jura, pues yo realmente me había gustado, pero a medida que fue subiendo el nivel de competencia, se fue agrandando junto al nivel de las categorías. También un caballo de mucho sello. Me hubiese gustado unos aplomos un poquito en su mano izquierda, pero hablando de detalles de un sí, reservado, no. Una exposición de pasaporte. El
La red mejor es un zaino, un potrillo mayor, realmente muy lindo en la categoría, me había impactado. Un caballo también con unos bajos, unas tremendas patas, brazo, costilla. Quizá me hubiese gustado un lomito un poquito más firme. Y bueno, y quedó relegado a ese lugar principalmente porque el otro, su volumen y los otros ganaban en clase. Pero muy lindo potrillo, un potrillo que se va a seguir viendo en exposiciones y le veo futuro. Sí. Y el cuarto mejor es un padrillo, como dije en la jura, un padrillo, un padre bueno, un caballo muy clasudo, importante, un largo tremendo, pero bueno. Ya tenía unos temas en su cuellito y en línea superior, por eso lo dejé ahí. Pero un caballo que si hubiese tenido esos dos defectos, era un muy buen padrillo. Sí, sí, sí. ¿Balance general de la muestra? Bueno, el balance positivo, o sea, tuve que hacer un gran trabajo para lograr las filas, o sea, mucho nivel de caballos, mucha cantidad de caballos, y bueno, y se tuvo que trabajar bastante para llegar a los caballos que estoy diciendo. El balance final fue bueno, porque creo que de los cuatro machos y las cuatro hembras, los machos, para una B pasaporte, me pareció muy bueno el nivel de machos. No se ven todas las posiciones esta calidad de machos. Y el hembras quedó bastante parejo. Pero bueno, como repito, hubo mucha cantidad y hubo que trabajar bastante para llegar a esos caballos. Martín, queremos agradecerte obviamente en nombre del programa y de todas las autoridades de acá de Curuzú Cuateá, obviamente de Ricardo Marticorena, de Miguel y de todas las autoridades de la Sociedad Rural, por tu excelente labor, junto también a vaya el agradecimiento para tu secretario, Tomás Fori, que estuvo acompañándote. Y realmente, bueno, felicitar la labor que has tenido. Bueno, Walter, como siempre, bueno, primero sí, agradecer a los secretarios, Tomás, que hizo un trabajo excelente con la planilla, con la carpeta y haciendo docencia con los chicos locales. Y a ustedes, que están siempre presentes en todo el país, con el sacrificio que lleva dejar familia y viajar y rutas para difundir la raza criolla. Muchas gracias, Martín. Gracias a ustedes. ¿Perdieron algo? Lo pueden ver en nuestro canal de YouTube, programa Caballos Criollos TV. Y quédense ahí que ya viene la clasificatoria de rodeos.